especializado en videovigilancia. Mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a compartir seis motivos por qué se dañan nuestros equipos de CCTV. Hablando de grabadores, de los NVR, de todo lo relacionado a la parte electrónica, ¿cuál es el motivo? Eh, ¿Por qué hago este video? Porque muchas veces uno lo que desea es que le dure muchos años al cliente el, las cámaras que le hemos instalado. Y algunas veces nos da unos problemas, otras veces no. Eh, los seis motivos. Uno es el calor, es nuestro, eh, nuestro mayor enemigo. No colocamos el grabador en un área ventilada. Muchas veces lo que hacemos es que el DBR o el NBR lo colocamos, por ejemplo, sobre el cielo raso, que es un calor infernal. ¿Qué es lo que sucede? que los componentes se van desoldando y ahí nace lo que es que el disco duro no lo detecta por dar un ejemplo o eh, no carga completamente toda el firmware que es lo que sucede que el chip de vídeo se puede desoldar llamémoslo así gabinete sin ventilación eh, muchas veces incluyendo mi persona le ponemos en un gabinete metálico o de plástico pero no le abrimos las ranuras para que pueda filtrar el aire Falta de limpieza de los aparatos, la tierra eh, lo, eh, lo que pasa es que aumenta la temperatura. Entonces, segundo, tener la polarización invertida en algún dispositivo. Muchas veces, esto, las personas que no, no somos eléctricos, no podemos equivocar. Ponemos una fuente conmutada, ponemos unas fuentes lineales y colocamos al revés. Al revés, quiere decir que cuando vas a poner fase, pones neutro, neutro en fase. Esto también perjudica perjudica en el ciclo de vida de los equipos electrónicos. Daño por sulfato. Esto es muy importante con respecto es al entorno. Si colocas el grabador, está en un entorno húmedo, vas a poder tener el problema de que se te puede sulfatar. Punto 4 productos con una obsolescencia programada muchas veces los fabricantes ya sea de cámaras de grabadores etcétera ponen unos productos cuyo ciclo de vida no supera los tres años o dos años y medio entonces después de ese periodo el equipo comienza a dar averías por ejemplo, eh, los filtros no los ponen de buena calidad, sino le ponen de baja calidad, que ellos saben que a los dos años, dos años y medio, vas a tener que cambiar el, el, el cambio el grabador o la cámara, etc. Tierra física deficiente. Esto no depende mucho de nosotros, pero no, pues muchas veces que vamos a instalar, nos damos cuenta que coge la corriente, ¿no verdad? En este caso, en, en las vigas, en las correas, etc. O no tiene. Física, eh, no tienen instalado una barra de cobre y los daños eléctricos. Se llega a, a realizar la instalación y nos damos cuenta que pueden tener picos transitorios, sobrecargas eléctricas, sobretensión eléctrica, caídas de energía. Eh, ponemos problemas cuando encienden o apagan un. Una máquina, un aire acondicionado, una lavadora. Y comenzamos con el equipo que nos dé problemas. Nos puede dar problemas. Nosotros sabemos que nos encontramos en dos estados: eh, corriente alterna es aquella que va a llegar. En este caso es la que está normalmente en los tomacorrientes. Y corriente continua es aquel que va a trabajar nuestros equipos electrónicos. Sabemos que es una onda de forma sinusoidal que tiene un máximo si sobrepasa el límite nos puede dañar los componentes en este caso nos dañaría las fuentes o nos puede dañar los equipos electrónicos entonces eh, para complementar este vídeo equipos necesarios para proteger muchas veces nos encontramos con toda esta gama de equipo y uno no sabe qué es lo que puedes o debes de seleccionar vas a seleccionar. Tenemos interruptor termomagnético. Bueno, aquí en el Ecuador le llamamos breaker, ¿no verdad? Entonces, ¿cuál es la función de él? Cuando normalmente tú lo vas a colocar al inicio, puedes colocar una instalación directa, un cable eléctrico hasta el, el, la caja de los breakers, como se le llama, o interruptor termomagnético. Desactiva el paso de la energía eléctrica fallas como los cortecircuitos y sobrecarga protege los cables y demás elementos pero lo que yo veo más importante es que el breaker te va eh, a ayudar por ejemplo, hay un en la calle se reventó un transformador y se pegaron los cables. Por dar un ejemplo, tú sabes que están pegados, significa que el amperaje subió, el voltaje, pero es constante, ¿no verdad? Entonces, el breaker lo que va a hacer es saltar, como se dice, a switchar, ¿no verdad? Y no va a permitir el paso. Si no estuviera este componente, se cumplirían calentar los cables y dañar, aparte, todo lo que son los componentes electrónicos que están detrás de él. El protector eléctrico es una suspensión transitoria, mientras que el de aquí no es transitoria, porque el de aquí te corta y ya no hay más flujo de corriente del otro lado. Transitoria significa que está llegando la corriente, sube, sube, no verdad, sube y lo corta. Es para picos de tensión de voltaje, no corrige irregularidades, solamente lo corta lo corta por eso es que es más económico tenemos el regulador o estabilizador de voltaje estabiliza el voltaje también es transitoria pero esto estamos hablando de corriente alterna no verdad corriente alterna antes de llegar al grabador entonces estabiliza la tensión de voltaje es transitoria y si sí corrige las irregularidades. Entonces, estos son los equipos que vamos a estar. Pues pueden utilizar en corriente alterna. Antes de llegar en sí, donde vas a colocar todos los que son los, los equipos de cctv Y finalmente tenemos sistema de alimentación interrumpida. Que son los UPS. Que hace lo mismo que el regulador de voltaje. Pero tiene la facultad de tener baterías y darte energía. Eso va a depender de muchas cosas el número el tiempo que te dé. Entonces, con respecto a la corriente alterna tenemos interruptor, protector, regulador y sistema de alimentación. Entonces, aquí vemos un pequeño cuadro comparativo, el UPS es el más completo, también es el más costoso. Eh, tenemos estabilizador regulador que son los reguladores de voltaje que hacen lo mismo pero no entrega batería y los supresores de pico o lo que vienen a ser lo mismo los protectores eléctricos protector solamente cuando sube lo corta pero nada que cuando baja mientras que esto es de las dos vías de arriba hacia abajo hacia arriba hacia abajo entonces el regulador me va a regular tanto la corriente positiva cuando está alto o cuando está bajo. El protector solamente cuando está elevado. Y el, el UPS cuando me esté en ambas vías. Con respecto al gabinete, eso he estado hoy día investigando. Normalmente uno cuando compra un gabinete le dice que llega de 90 voltios hasta 230 voltios. Sí, está bien, te dice que tienen 10 amperios, pero yo estaba investigando la capacidad de cada uno de estos componentes. Si te dice que llega a 230, 230 voltios, por ejemplo, aquí en el Ecuador estamos a 110. Significa que prácticamente es el doble, ¿verdad? Quiere decir que es el doble. Entonces, todos estos componentes electrónicos son para 250 voltios. Entonces, este gabinete trabajaría muy bien cuya corriente sea 220 voltios sabes que puedes llegar a 250 y lo corta pero acá en nuestro país en el ecuador nosotros vamos a 110 entonces eh, vas a tener una fuente que te permite tener una ganancia hasta 250 o sea yo lo veo como que que no lo veo para eso pongo el regulador si yo sé que me va a subir hasta 250 para eso pongo un regulador de voltaje bien el fusible que se llama el que utilizamos en la parte electrónica, se llama fusible de bajo voltaje tipo cartucho de vidrio. Este es un finalmente un hilo que se abre cuando llega. Pero imagínate, esto lo puede yo lo estaba investigando. Normalmente vienen en las fuentes en las fuentes conmutadas en caja o en gabinete, vienen de 2 amperios hasta 250 voltios. Eso sea, significa que en cada uno de estos puertos vas a tener como una fuente máximo de 2 amperios, la fuente lineal. Hasta 250 voltios. Nosotros aquí le trabajamos a 110, entonces sería como que no lo veo muy, muy eficiente para nuestro medio. Entonces, para concluir, tenemos la no transitoria, significa que es constante. Hubo un, en la calle un, un cortocircuito, se pegaron los cables y el breaker va a saltar. El breaker va a saltar y va a proteger del voltaje y el amperaje. Transitoria solamente son momentos pequeños segundos miles de segundos que va a el regulador a cortar los picos elevados perdón el protector eléctrico los picos elevados el regulador ambas vías arriba hacia abajo y el ups que me va a permitir es dar energía bueno espero que te haya gustado saludos desde guayaquil ecuador